Buenas tardes, soy Marcela Montaña, egresada de la Tecnicatura de Economía Social y Desarrollo Local, que se cursó acá en la Escuela Campesina de Agroecología en Jocolí. Contarles la verdad, la experiencia mía vivida en este periodo que pude pasar por la escuela, que se permita este modelo de educación que hace que el campo no se quede sin la posibilidad de formación y educación. Con las autoridades de la escuela se firmó un acta donde se daba un plazo hasta el 28 de febrero para presentar y actualizar la documentación. La misma estamos todavía en el plazo acordado, pero en el medio ha llegado un memo de notificación desde la supervisión diciendo de que se sacan 50 horas, lo que perjudica en gran manera a estudiantes de primero y de segundo año, que se quedarían sin sus profes. Y lo triste de esto es que por ahí las autoridades no piensan dónde van a estudiar esos jóvenes y por qué esos jóvenes eligieron esta escuela. Esta experiencia mía, como te digo, también es de muchos de ellos que pueden trabajar en el tiempo en comunidad y poner en práctica los saberes que aprenden acá en la escuela, y como son jóvenes y adultos, también necesitan ese espacio de alternancia, de poder venir, aprender y poderlo poner en la práctica en sus comunidades. Entre lo que es los saberes académicos y los saberes populares, y como les decía, poder estudiar en alternancia me permitió también mantener mi trabajo y también estar cerca de mi familia. Y un proceso que ha tenido sus buenos resultados y que nos ha permitido a personas mayores poder otra vez comunicarnos y estar cerca de un espacio de formación que creíamos que ya con nuestra edad no íbamos a poder hacer. Bueno, mi nombre es Jesús Jofré, trabajo en la coordinación de la escuela campesina. Hago el acompañamiento sobre los chicos que están terminando el secundario en este espacio del CEFIC, que también es el Centro de Educación y Formación Campesina. Comentar un poco la situación que se está viviendo, como muchos todos saben, dónde se perjudicarían el avance que han ido teniendo los chicos dentro del espacio. Más o menos mi rol es acompañarlos a los chicos en los espacios de talleres que se brindan las tardes. Es una escuela de alternancia donde los chicos y chicas que vienen a quedarse arrancan muy temprano, desde las 6 de la mañana. Los trabajos son colectivos. Por lo general hay un grupo que hace el desayuno, luego despiertan a los chicos, siempre con el acompañamiento de los coordinadores, tanto como yo y mi demás equipo. Básicamente el grupo que levanta a los chicos, que hace que los chicos que se levanten ya tengan el desayuno, puedan arrancar el día bien. Luego a las 8 empiezan las clases hasta las 10, que hay un recreo de 10 minutos. Luego nuevamente entran a clase hasta las 12, que hay un almuerzo. Ahí se distribuyen las tareas luego de almorzar, como por ejemplo el lavado de ollas, de platos, el del baño, el de limpieza del predio. Todo siempre con el acompañamiento grupal. Después en las tardes, que están los talleres, en las tardes, que después de las 6 de la tarde, ahí es donde entro yo. Básicamente hago el acompañamiento en los talleres de música, carpintería, teatro, folclore, y también ahora nuevamente estoy en la parte de producción, que es también los días jueves que se brindan talleres productivos dentro del espacio que también tiene su espacio para producir, para que los chicos puedan aprender, llevar todo lo que aprenden a la práctica, todo lo que están queriendo hacer, recortar en los espacios que realmente brindan una ayuda tremenda a los chicos que por ahí no pueden acceder a la educación, por ejemplo, de terciaria,
Yo en mi caso estoy por arrancar la tecnicatura en agronomía, que ya arrancó. Por el momento es virtual, pero espero que, sí, seguro, podamos seguir compartiendo acá entre el espacio, pero también recordar a toda esa gente que por ahí mucho no conoce el espacio. Es un espacio abierto que pueden venir a conocer. Está siempre con las puertas abiertas y nada, es reforzar la lucha y acompañamiento hacia este gran espacio que se ha construido con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, se ha puesto alma, corazón. Entonces todo lo que están haciendo en verdad duele y perjudica no solo a mí y al grupo, sino a todos los que han ido pasando por este espacio. Próximamente, bueno, se van a presentar seguro las autoridades de la escuela en la DGE para presentar toda la documentación, como se acordó en el acta, con la fecha estipulada, y mostrar que toda la parte de todos los reclamos que ellos hacen no era tal. La verdad que para nosotros es agradecerles a ustedes que hayan venido a visitar la escuela y también invitar a las autoridades de la DGE y al resto de los medios de comunicación que quieran venir a conocer este espacio, que puedan venir a presenciar lo que se vive acá adentro y lo que se aprende acá adentro. Entonces venimos muchos a estudiar y a aprender, pero también podemos también enseñar con nuestros saberes populares que cada uno trae desde sus ancestros, ¿no?